Bueno, pues buenos días a todo el mundo. Aquí estamos otra vez, de lunes por la mañana, ¿vale? Y hoy estamos con Lluís Ballester, ¿vale? Y Lluís lleva, pues, entre los últimos 10 y 15 años investigando, ¿vale? En el tema que nos acontece. Él en particular está investigando sobre la pornografía, ¿vale? Y los impactos en la sexualidad que eso tiene en los adolescentes y en los jóvenes, ¿vale? Entonces, bueno, ahora mismo estoy investigando en la Universidad de las Islas Baleares y ahí lleva los últimos 15 años tratando el tema este. Entonces, nos parecía de imprescindible tenerlo aquí para estar charlando de esto. Así que, Lluís, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias, Beatriz, por la presentación. Voy a conectar y a ver si la cosa funciona. Sí. Vale. Estáis viendo la presentación, ¿verdad? Sí, estamos viendo la presentación. Una cosilla antes, mira, durante la exposición de Lluís, que va a ser alrededor de unos 80 minutos, ¿verdad? Sí. Podéis ir haciendo preguntas que yo iré recogiendo y luego al final yo se las puedo ir planteando a Lluís, las preguntas así como que planteen de temas más diversos y iré haciendo una selección, ¿vale? Así que podéis hablar por el chat. Pues ya estaría, Lluís, cuando quieras. Sí, efectivamente. Entre 80 y 90 minutos es lo que espero poder presentar. Tal vez se me escape un poco porque ya pasa cuando se hacen las presentaciones sin el feedback del público. Y la educación afectivo-sexual o la educación integral de la sexualidad, como le podemos denominar. Y es cierto que llevamos 15 años trabajando en este tema. Hay muchas maneras de abordarlo. Nosotros creemos que la que tiene en cuenta los impactos sobre la población es uno de los abordajes más interesantes, pero que también tenemos claro que hay muchas maneras de tratarlo con perspectivas claramente diferenciadas, complementarias, pero diferenciadas. Nosotros lo vamos a hacer desde los dos niveles que tenéis aquí arriba, la sociología, el trabajo social, la pedagogía, la educación social, aunque hay tratamientos que son directamente filosóficos o feministas del tema o biológicos o artísticos o jurídicos. Vale, perfecto. Y probablemente más, ¿no? Enfoques. Pero los dos enfoques con los que hemos trabajado de manera más, digamos, más profunda son los que están en la parte de arriba de esta presentación de seis alternativas complementarias al tratamiento de la, bueno, de qué ha pasado con la sexualidad, qué está pasando y con impactos tan importantes que especialmente se han desarrollado a partir de la tecnología, de las tecnologías de Internet en el siglo, sobre todo en el siglo XXI, ¿no? Que es así como lo vamos a ir haciendo. Hay algunas cosas que pueden ser básicas, pero que nosotros entendemos que son muy importantes, sobre todo si queremos llegar a un tratamiento del tema enfocado desde la perspectiva de la educación afectivo-sexual. Y, perdón que se me ha ido. De la educación afectivo-sexual. Básicamente, uno de ellos es la diferencia entre lo que es el sexo y lo que es la sexualidad. Ya lo sabéis, el sexo tiene que ver más con aspectos algo limitados de la consideración de la sexualidad, limitados a lo que son los procesos básicos y anatómicos y las prácticas más concretas. Y la sexualidad incluye elementos mucho más profundos que tienen que ver con cómo simbolizamos nuestras relaciones, nuestro propio cuerpo, cómo establecemos cosas tan complejas como la normatividad sexual o cómo amamos o nos relacionamos o cómo los contextos sociales en los que vivimos tienen que ver con el desarrollo de nuestra propia sexualidad. ¿Y por qué la sexualidad en el capitalismo avanzado en el que vivimos no es igual que la que se vivía en el Renacimiento o hace 600 años en Europa o en cualquier otra cultura? Eso es del orden de la sexualidad más que del orden del sexo, que estaría probablemente menos afectado directamente por,
todos estos cambios y esta manera de pensar nuestra propia vida. Por lo tanto, eso es muy importante porque nuestra referencia es una sexualidad saludable, rica, con posibilidades de desarrollarse frente a una concepción de lo que es el sexo y las mecánicas, digamos, del sexo que son más limitadas. Hablamos entonces en la lógica de esta de lo que para nosotros es la sexualidad, ¿verdad? Y si hablamos de sexualidad, hablamos de cambios que se han producido, que se están produciendo constantemente, pero es muy importante tanto en la educación afectivo-sexual como en sencillamente en la reflexión sobre cómo la vivimos la sexualidad, tener claro que ha habido cambios en la sexualidad, que ahora estamos planteándonos cosas que no se podían plantear en otro momento o ni se pensaban, ¿no? Como, por ejemplo, la sexualidad en personas con discapacidad o las variantes de prácticas sexuales no directamente relacionadas con la reproducción. Bueno, pues eso, digamos que lo hemos podido tratar y lo estamos pudiendo tratar en profundidad básicamente en estos 60, 80 últimos años que estamos viviendo. Hay cambios también en lo que sabemos sobre la sexualidad, sorprendentemente un componente tan importante de la anatomía, pero también de la vida sexual, como es el clítoris, pues no se sabía nada ni se querían preguntar muchas personas sobre qué producía placer a las mujeres o no sabíamos nada del papel que jugaban las hormonas, etcétera, ¿no? O teníamos una concepción muy restrictiva de la orientación sexual, como luego vemos un poquito, cambios en la vivencia de la sexualidad, la importancia, por ejemplo, de la aparición de esta idea de la importancia del consenso de prácticas, más allá de lo que es el puro consentimiento, ¿no? Nosotros hablamos de consenso de prácticas más que de consentimiento, cambios culturales o cambios por factores externos que evidentemente que han cambiado nuestra sexualidad, como los anticonceptivos o como la pornografía, como vamos a intentar mostrar más adelante. Son cambios que nos impactan especialmente estos últimos en positivo, pero que también nos pueden algunos impactar en negativo y por lo menos hay que ser conscientes de qué está pasando y de qué está pasando con bastante fuerza. La sexualidad evidentemente tiene una base biológica, no la podemos desligar de lo que es el sexo, por supuesto. Entendemos que hay componentes anatómicos o componentes que tienen que ver también con la reproducción, que son indudablemente parte de la sexualidad, pero después hay otras partes que tienen que ver con el entorno, cómo nos influye ese entorno, cómo nacemos y nos desarrollamos de una manera especialmente dependiente, cómo vivimos muchos años siendo influidos por otras personas en un contexto en el que desde el lenguaje hasta nuestro propio imaginario más profundo se construye en una relación con otras personas. Y eso conforma la propia sexualidad tal como la queremos interpretar. Por lo tanto, hay diferencias, pero evidentemente con una conexión muy intensa y muy importante. Y la sexualidad, tal como la planteamos, va mucho más allá de la biología. Vivimos la sexualidad de una manera muchísimo más rica. Introducimos elementos que tienen que ver con la simbolización, con cómo interpretamos esa vivencia de la sexualidad, con cómo interpretamos nuestros cuerpos también y todas las emociones asociadas a la vivencia de la sexualidad y también cómo los construimos socialmente, no solo individualmente como sujetos que desarrollamos emociones y las elaboramos en el lenguaje, sino también cómo socialmente los construimos esos significados. Bueno, la sexualidad, como decimos aquí, es más compleja de lo que un abordaje puramente biológico nos permitiría ver. Y justamente de eso vamos a hablar. Y como decíamos, con cambios especialmente importantes. Uno de los cambios más relevantes, la digamos, desvinculación de la sexualidad en las sociedades avanzadas de lo que son los procesos de reproducción. Evidentemente que siguen siendo fundamentales en nuestra vida, pero hemos podido construir una sexualidad desvinculada de la reproducción, además con un grandioso desarrollo de esa dimensión vital de cómo vivimos la sexualidad y cómo la construimos como un medio de relación fundamental con otras personas y con nosotros mismos. No puede
obviarse, no puede olvidarse. Y finalmente, cómo vivimos en este momento con una gran diversidad de concepciones de la sexualidad que a veces nos llevan a errores porque hay quien no sabe interpretar la sexualidad, la diversidad sexual como riqueza, sino que la entiende como algo que debe acotarse o que debe restringirse, como vemos perfectamente en muchos países del mundo. Justamente ese tipo de intervenciones sobre la sexualidad de una manera muy compleja, mucho más compleja, tiene que ver con el propio patriarcado, con este concepto tan rico en consecuencias y innegablemente conformador de la realidad, ¿no? El patriarcado tendría su realización en la tierra, pues en Afganistán y en todo el resto de países, pero en Afganistán se ve muy claramente cómo se realiza ese patriarcado y cómo restringe la sexualidad, pero cómo restringe también las relaciones entre las personas y construye una vivencia del género como una cárcel de una manera muy patente por si no teníamos capacidad de verlo en nuestras propias sociedades. Vale. Y es fundamental cuando hablamos, por lo tanto, de sexualidad, de hablar de las modalidades socioculturales de esa sexualidad. Como decíamos, vivimos la sexualidad en un contexto patriarcal, pero con una capacidad de desarrollo muy importante. En este momento podemos mantener relaciones con mujeres, con hombres, con ambos sexos, con nosotros mismos, con nadie. El estatus de la masturbación en nuestras sociedades no tiene nada que ver con su consideración pues hace 80, 90 años, que era en algunos países, bueno, en casi todo el mundo, tratada en los textos de hasta como una patología, algunos lo trataban exactamente así, ¿no? Y otras cosas como los instrumentos que tienen que ver con la sexualidad, con la pornografía, con el conocimiento que tenemos en este momento del sadomasoquismo vinculado a la sexualidad, etcétera, etcétera. Bueno, por lo tanto, componentes socioculturales que influyen en nuestra sexualidad de una manera innegable, ¿no? Y no podemos negar, además, tampoco que esos cambios no se producen en el aire, se producen en sociedades concretas, en nuestro caso, y en buena parte del mundo, en sociedades claramente capitalistas, por lo tanto, en sociedades de mercado que van a influir en la conformación de nuestra sexualidad. Una autora, una socióloga importante en el tratamiento de la sexualidad, como es Eva Illouz, de las relaciones, justamente desarrolla el tratamiento de la sexualidad en un contexto capitalista, en un contexto de cultura de consumo, ¿no? Y nos habla de variantes tan diversas como los mercados matrimoniales o como los cambios sustanciales en los vínculos para establecer relaciones y darles estabilidad y cómo eso se ha ampliado muchísimo, como en este momento tenemos, por ejemplo, mercados para establecer las relaciones con herramientas como podría ser Tinder o podrían ser muchas otras, ¿no? Incrementos de las relaciones efímeras, mercados de consumo de imágenes, eso sería la pornografía, hipersexualización, mercantilización del cuerpo humano con posibilidad de intervenir en alteraciones del cuerpo y muchas otras cosas, ¿no? Que básicamente se les ha dado luz en nuestra sociedad o en esta sociedad capitalista en la que vivimos, porque prácticamente no existían o existían otras modalidades de establecimiento, por ejemplo, de relaciones matrimoniales con elección por parte de las familias de quienes iban a conformar las parejas, etcétera, y que todavía son vigentes en otras culturas, bueno, y en nuestras realidades también convivimos con ese tipo de situaciones, nuestras realidades interculturales cada vez de manera más intensa. Pero lo que caracterizaría nuestro sistema sería la proliferación de mercados en los que se regulan las relaciones y, evidentemente, la sexualidad dentro de ellos, ¿no? Esto nos da alguna pauta para entender por qué la pornografía tiene una importancia brutal. ¿Y cómo se han producido estos cambios? Bueno, podríamos hacer periodos y sabemos que hay unos primeros momentos en los cuales se empieza a hablar de una manera muy clara
de esas relaciones en los años 20-30, en los principios del siglo pasado, y con primeros debates sobre sexualidad que en este momento son serían muy inquietantes, como por ejemplo el debate sobre la eugenesia vinculada al racismo, pero vinculada al racismo fascista, pero vinculada también a otros, ¿no? A otros debates como, otros debates con posiciones claramente diferenciadas del fascismo, pero finalmente quienes realizan la eugenesia son los nazis, pues en Noruega, en Suecia, en Alemania, en muchos países, pero empieza con un debate en los años 20 de cómo purificar nuestra sexualidad de aspectos que en ese momento se consideran patológicos, degradantes. Por lo tanto, ya ese debate al principio del siglo XX, un debate que cambia radicalmente y que se abre a una concepción muchísimo más rica de la sexualidad, una concepción que empieza a poner las bases de eso, de esa manera en la que hemos hablado de la sexualidad como algo que nos libera y que nos permite relaciones mucho más ricas con nosotros mismos y otras personas, con una investigación que en esos años va a ser muy relevante, que es la investigación de Alfred Kinsey y mucha otra gente. Evidentemente, el debate feminista con mucha fuerza ya empieza a manifestarse en esos años. Ya existe antes, ya sabemos las olas del feminismo, pero digamos, en esa reconstrucción de la sexualidad, el debate se hace especialmente rico en los años 40-50. En los años 60-90 se produce lo que, digamos, sociológicamente muchas veces se caracteriza como liberación, con una eclosión y un incremento de la importancia social del movimiento feminista, pero también de la revolución sexual del mayo del 68, con la aparición de anticonceptivos, con el reconocimiento ya muy claro en bastantes países del divorcio, con la aparición del reconocimiento del aborto. Por lo tanto, una serie de cambios curiosos, algunos en positivo, algunos otros no tan positivos, que tienen consecuencias extrañas, como por ejemplo la aparición de esa industria del sexo que el capitalismo desarrolla especialmente en los años 60 y ya no la va a abandonar para nada y sigue creciendo esa industria del sexo. Ese aspecto, pues aunque tenga demanda, se muestra claramente como muy dudoso o muy negativo, ¿no? Y a partir de los años, digamos, que hemos vivido en este siglo, 2001, digamos, cuando empieza el siglo, pues la diversidad y la palabra que caracterizaría claramente esa etapa podría ser, o el concepto, más que la palabra, el concepto sería el de diversidad. Internet entra en nuestras vidas con mucha fuerza, con Internet entra la nueva pornografía, la pornografía que se desarrolla en Internet. Había pornografía, por supuesto, pero esa distribución masiva, sin límites de contenido, etcétera, eso es del siglo XXI, claramente, con intervenciones sobre el cuerpo, con la aparición del poder de la genética para reconstruirnos, con discursos, evidentemente con la continuación del discurso feminista, pero con la aparición del discurso queer, etcétera, etcétera. Bueno, y como veis, es un cambio muy intenso que se produce, como decíamos, en 80 ya o ya ahora 100 años, de manera muy intensa, aunque nosotros nos reivindicamos en la concepción de la sexualidad, como hemos visto antes, básicamente desde los años 40, con las investigaciones de Alfred Kinsey, que abren una ventana nueva y con el pensamiento feminista que piensa la sexualidad de esos años, empieza a pensarla de manera muy contemporánea esos años, nos reivindicamos, digamos, en esa tradición, ¿no? ¿Y por qué Kinsey decíamos que es importante? Bueno, pues entre otras cosas porque se replantea la sexualidad desde la perspectiva del comportamiento sexual individual y cómo hay contradicción con las normas públicas de sexualidad, cómo parece que se quiere hacer ver que es una patología que afecta a un grupo reducido de personas, pero ellos se van dando cuenta de que eso ya no es así. ¿Y por qué hay esa discrepancia entre normas públicas y prácticas privadas, ¿no? Esas son parte de las preguntas que Kinsey se está formulando y se plantea cómo darle respuesta, ¿no? Y básicamente lo que hacen
y es una investigación muy de su tiempo, claro, es hacer una investigación con población blanca de Estados Unidos, y empiezan a desarrollarla en los años 40. Recibe inmediatamente pues condenas de organizaciones religiosas, tiene que presentarse ante el Congreso de Estados Unidos por inmoral, sencillamente por pensar la sexualidad, por buscar algo que será nuevo en ese momento, evidencias empíricas sobre la sexualidad. Vale, sorprende, pero casi como la aparición de los estudios anatómicos en 1700, en 1600, 1700, de nuestra era, bueno, pues en el siglo XX, en los años 40-50, empieza a aparecer la preocupación por las evidencias sobre la sexualidad. Y bueno, efectivamente, ¿qué consiguen? Pues se lo plantean, consiguen superar esas críticas que se mantienen a lo largo de toda la investigación, por supuesto, y más allá, y que les atacan con mucha fuerza, pero finalmente consiguen desarrollar las historias de vida sexual de 18.000 personas, una muestra muy importante de Estados Unidos, básicamente de la población blanca de Estados Unidos, y la publican esos estudios y muestran cosas que son sorprendentes. Por ejemplo, el consumo elevadísimo de mujeres en situaciones de prostitución, mujeres prostituidas por parte de los hombres, las relaciones antes del matrimonio, cuando la norma pública dice que no pueden establecerse relaciones antes del matrimonio, que eso genera graves problemas sociales y está perseguido penalmente en muchos estados en Estados Unidos y en muchos otros países. Recuerden que eso en el Código Penal en España llega hasta los años 70, hasta la democracia, la prohibición de mantener relaciones fuera del matrimonio si no era prostitución. El 40% de los hombres esperaban que sus mujeres, sus parejas futuras, fueran vírgenes. El 90% se masturbaban. Recuerden lo que les decía, la masturbación se considera del orden de la patología o del orden de la privación de energía para el foco central de la sexualidad, que era la reproducción. Y bueno, pues eso es una gran sorpresa, ¿no? Aunque es una sorpresa absurda porque evidentemente que existía, y evalúan, hacen una primera evaluación en términos estadísticos de qué importancia tiene ya la homosexualidad, y llegan a evaluarla en torno al 10% de la población masculina. Y se sorprenden mucho, y la sociedad americana le cuesta entender que eso esté pasando, pero evidentemente estas cuestiones que resumimos en cinco notas características, pero son cinco bombas para lo que era la normatividad sexual en el patriarcado dominante en Estados Unidos y en el mundo en esos años, ¿no? En cuanto a las mujeres, el tratamiento es mucho más tímido, no saben qué preguntas hacerse, pero al menos descubren algunas cosas que son relevantes. 50% con experiencias antes del matrimonio, algo no cuadraba del todo, pero sí, 60% se masturbaban. La masturbación masculina era un problema, imagínense la femenina, es decir, eso era pues realmente muy complejo de entender y de aceptar, pero efectivamente llegan y lo confirman con mucha consistencia y con mucha valentía también en esos años, y por primera vez, muy claro, desde la perspectiva estadística, más del 60% también no había experimentado ningún orgasmo. Ningún orgasmo en las relaciones con sus parejas masculinas. Vale, por lo tanto, un panorama que reformula completamente los conocimientos sobre sexualidad y que lo reformula con la fuerza de la evidencia empírica. Ya no es un debate en el que los tertulianos puedan improvisar opiniones, sino que le da una fuerza absolutamente inconcebible para aquellos años a lo que están afirmando. Bueno, y eso se completa en los años 70 con las investigaciones de Scherheit, que básicamente están orientadas a completarlo, completar ese conocimiento que se había abierto lugar en los años 40-50, pues sencillamente planteándose algo más en serio la sexualidad de las mujeres. Y descubren una serie de cuestiones que les permiten responder a estas preguntas. ¿Cómo es la sexualidad de las mujeres? No solo con la narración de alguna mujer relevante,
que eso ya existía en la literatura, sobre todo, con, por ejemplo, yo que sé, Anais Nin o algunas literatas que habían tratado su propia sexualidad, pero bueno, eran podían ser discursos singulares. No, ¿cómo es la sexualidad de las mujeres? ¿Por qué no se habla de la sexualidad de las mujeres? ¿Y por qué no se conoce algo tan elemental y tan fundamental y tan central en la sexualidad, en el placer, en el deseo, en el placer, como es el clítoris? De esa manera se plantean, fíjense, esto es muy parecido a lo que antes habían hecho los investigadores precedentes, se proponen recoger datos, evidencias empíricas, reciben la condena brutal, igual que había recibido Kinsey y su grupo, de las organizaciones religiosas conservadoras, pero aquí se introduce una lucha también muy potente con los sanitarios. Sorprendente, ¿por qué? Porque se está planteando la sexualidad de las mujeres y consiguen 4.000, una muestra de 4.000 mujeres que hablan de su sexualidad de manera extensa y que participan aportando datos que serán muy relevantes para cambiar la imagen de la sexualidad, para abrir los ojos a lo que posteriormente serán los procesos de liberación y de diversificación de reconocimiento de la diversidad de la sexualidad. Bueno, ¿y qué datos son fundamentales? Mayoría de las mujeres tienen dificultades para, con sus parejas masculinas, llegar al orgasmo a través del coito. Las mujeres no tenían dificultad, sin embargo, y aquí no hay datos, sino que era la gran mayoría de las mujeres no tenía ninguna dificultad para alcanzar el orgasmo con masturbación, estimulación del clítoris. La mayoría fingía sus orgasmos con sus parejas y muchos hombres pensaban que lo que a ellos les gustaba también les gusta a las mujeres. Fíjense que este tópico continúa con la pornografía. Lo que los hombres consumen en pornografía y la mirada de la pornografía, la mirada de la pornografía mainstream, es una mirada claramente masculina porque a los hombres sí que saben qué venderles. Muchos hombres la interiorizan como, ¿veis cómo a ellas les gusta? Lo que me gusta a mí, claramente a ellas también les gusta. Vale, bueno. Por lo tanto, cambia la perspectiva de la sexualidad, pero si hay una impugnación de la norma sexual dominante, en cualquier caso, esa norma sexual es debatida, porque es muy importante tenerla presente, porque todas las sociedades funcionan con norma sexual. Norma sexual que aprueba y frena otras prácticas. Por ejemplo, en nuestro contexto, aceptaríamos que se frenen algunas prácticas sexuales, por ejemplo, la violación. Nosotros le pondríamos el límite, van cambiando los límites según las sociedades, eso hay que entenderlo claramente. Se construye el imaginario sexual, se construye esa vivencia de la sexualidad justamente en procesos de socialización, y muchas personas tenemos papeles clave en los procesos de socialización, familias, educación, pero también todas las personas que estamos posicionadas, digamos, construyendo opinión, estamos facilitando procesos de socialización, por lo tanto, facilitando procesos que se construyen en relación a una norma sexual, la que sea, y aquí hay diversidad de normas, claramente, y en cualquier caso hay diversidad de normas en función de las culturas. Cada cultura, digamos, cada cultura que tiene capacidad de hacerse hegemónica, de hacerse dominante, impone esa norma, claro, sus normas, y las normas también cambian, y eso es muy importante, es algo que también descubre la sociología en los últimos años del siglo XX, sí, sorprendente, pero es así, la norma sexual cambia históricamente. ¿Y quién nos ayuda a verlo? Bueno, pues nos ayuda mucha gente, pero Foucault, por ejemplo, como filósofo que se dedica a construir la historia de la norma sexual, pues, es decir, haciendo sociología histórica, nos ayuda a ver justamente eso y atribuirle pues, un valor que no le dábamos hasta ese momento, ¿no? La homosexualidad es un ejemplo claro de cómo cambia la normatividad sexual en nuestras sociedades y cómo en estos momentos nos encontramos afortunadamente en una buena parte de nuestras culturas y sociedades con una norma sexual que la contempla de una manera completamente diferente a la
a la de principios del siglo XX, por ejemplo, o a la todavía contemporánea en sociedades con un patriarcado muy conservador o estrictamente heteropatriarcal, ¿no? Muy centrado en la heterosexualidad. Y en cualquier caso, por si no quedaba claro, la norma es positiva. Fíjense, en momentos en los que la norma desaparece o se diluye, como las personas en posiciones más débiles, niñas, adolescentes, mujeres, homosexuales, hombres sexuales o mujeres homosexuales, son víctimas inmediatas de la violencia sexual de una manera realmente bestial, ¿no? Digamos que muchísimo más las mujeres por la facilidad de identificarlas y por el papel que el patriarcado les atribuye, un papel subordinado y un papel, además, claramente, victimizado en esas sociedades estrictamente del patriarcado más retrógrado. Por lo tanto, los comportamientos sexuales varían de una cultura a otra. Las desigualdades también de género se producen culturalmente y hay ahí una construcción a lo largo del tiempo que va cambiando, pero que también a lo largo de nuestras vidas se va construyendo de una manera o de otra, y cómo se van produciendo variaciones en normas claras. Si hay una normatividad genérica sexual que va cambiando, también hay que tener claro que esa norma general tiene normas muy concretas. Se habla del orden de 30 normas singularizadas, y por ejemplo, por poner un único ejemplo, la norma que rige el atractivo sexual va cambiando de una sociedad a otra sociedad o de culturas, o va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso nos resulta muy interesante analizarlo, porque si hiciéramos una sesión sobre solo esas del orden de 30 normas concretas que definen la normatividad sexual en nuestras sociedades, veríamos que hay algunas de las que somos muy conscientes y otras de las que no lo somos tanto, ¿no? Por ejemplo, de la construcción del atractivo sexual, creemos que siempre ha sido así, ¿no? Porque las películas contemporáneas sobre el pasado mantienen muchas veces la norma actual del atractivo sexual, pero son mentira, claramente, ¿no? Son construcciones muy centradas en nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Y, en cualquier caso, esas 30 normas, y no es una casualidad, se centran muchas veces en restricciones en relación a las mujeres, por supuesto en relación a las opciones de orientación sexual alternativa a la heterosexualidad. Vale, en cualquier caso, no hay un proceso mecánico de imposición de socialización de género, de imposición de la norma. Hay agentes contradictorios. En este momento, por ejemplo, podríamos verlo muy claramente, como hay agentes que están sencillamente en confrontación, pueden estar en confrontación, y también hay que tener claro que los individuos pueden rechazar esa norma mayoritaria que el patriarcado intenta imponer. Y eso va abriendo espacios para que cambie la sexualidad en un contexto patriarcal. Los cambios en orientación sexual nos permiten ver una muestra de cómo en la socialización de género que hace el patriarcado en relación a nuestra sexualidad, pues no tiene por qué mantenerse de una manera mecánica, ¿no? Como decíamos, en todas las culturas hay orientaciones sexuales alternativas, y en todas las culturas debemos poder reconocerlas, ¿no? Como vemos aquí. Fíjense lo que nos decía Foucault, ¿no? Hasta no teníamos ni palabras ni conceptos con los que pensar esas orientaciones sexuales. Eso nos da pistas de cómo está cambiando. Aunque evidentemente la homosexualidad, tal como la concebimos ahora, existe siempre, o creemos que existe siempre, antes del siglo XVIII no existe el concepto de homosexualidad. Existe lo que se llama, lo que llamaban la sodomía, pero no existe el concepto de homosexualidad. Se construye socialmente
Y se puede hasta datar el concepto de homosexualidad en los años 1860, es decir, hace siglo y medio, y se abre la posibilidad de pensar, cuando tenemos esos conceptos, de otra manera nuestras relaciones, ¿no? Eso es muy importante porque el discurso religioso dominante hablaba de sodomía, el discurso médico ya en el siglo XIX habla de homosexualidad, pero en cualquier caso, aunque el concepto haya cambiado o haya entrado en nuestras sociedades, la homosexualidad sigue viéndose como algo negativo. Las sociedades precapitalistas hablan de pecado, las sociedades capitalistas hablan de patología. Va a ser mucho más cerca de nuestra realidad actual cuando vamos a poder aceptar que no hay patología, que lo que hay son modalidades de diversidad sexual, ¿no? El discurso médico, que es en el que nosotros todavía vivimos bastante, habla de la actividad sexual, digamos, todavía centrada en la reproducción. La salud es el argumento fundamental, pero la salud está centrada en todavía limitada por la norma sexual. Hay la hipocresía, como decíamos, que descubre Sir Hyde, pero que también había descubierto Kinsey, sobre el comportamiento sexual real y el comportamiento sexual dictado por la norma. Pero también hay otras, por ejemplo, como la aceptación cínica de la prostitución en el discurso médico, ¿no? Aumenta la prostitución y bueno, no hay demasiado problema, ¿no? Mientras no se genera un problema de orden público, se acepta. De hecho, se normaliza la explotación sexual y muchas mujeres tienen por destino pues ser las amantes de señores. Aquí hay marca de clase muy clara que las pueden mantener, pero que en realidad las tienen como un canario en una jaula, porque las tienen para su uso personal. Pero eso es aceptado, eso ni siquiera es tratado por el discurso médico de ninguna manera. Y básicamente lo que va evolucionando es la concepción del discurso centrado en la salud complementado con el discurso centrado en la familia. Por lo tanto, hay una aceptación de la prostitución como equilibradora de la familia, ¿no? Y aparecen muchos tratamientos del adulterio, como les decía, como un delito muy grave. En la literatura se ve muy bien, en la literatura mundial, desde Madame Bovary hasta Ana Karenina, pasando por muchas otras publicaciones en ese sentido. Pero la prostitución, perfectamente aceptada como algo que evidentemente los hombres deben poder disponer para tener válvulas de expresión, de salida, y el adulterio básicamente centrado en la conducta no normativa para la familia que algunas mujeres más libres pueden tener como Madame Bovary. Y vamos a ver algunas cosas más. ¿Qué pasa con el cambio de la normatividad en términos generales? Hay un cambio, del orden patriarcal y se acepta algunos cambios en la normatividad sexual. Digamos que ahí hace presión el pensamiento feminista de una manera muy clara y otros pensamientos que empiezan a entrar, por ejemplo, en el anarquismo. Pues la vivencia del sexo es una vivencia también alternativa. Hay la posibilidad crítica respecto de la norma sexual dominante. En la propia cinematografía empieza, y la literatura, a abrirse camino la representación pública del imaginario sexual en los últimos 50 años del siglo XX, poco a poco abriéndose ese espacio, pero, como decíamos, junto con eso, la construcción de la industria del sexo, de qué beneficios puedo sacar si hago que consuman mis productos, ¿no? Si construyo eso como un producto. Y también cambios en la institucionalización. Normatividad concreta y actitudes sexuales, representación pública, institucionalización. Cambios
muy claros. En los últimos 50 años del siglo XX, pues desaparición del adulterio, desaparición de hijos ilegítimos y otras cosas, ¿no? Y cambios, por ejemplo, que nos llevan a este tipo de actitudes a finales del siglo XX. Esto es una investigación con una muestra muy importante en Europa y otros países cercanos a OCDE y cercanos, digamos, a los países OCDE, que es, digamos, el núcleo principal de esa investigación. Y fíjense cómo ya hay una clara aceptación, y eso es un cambio muy importante que se produce en la segunda parte del siglo XX y que hace que el patriarcado cambie en relación a cambie su norma en relación al sexo antes del matrimonio. Y en la mayoría de países pues se produce ese cambio, pero fíjense el contraste con una sociedad más tradicional como la Filipina, en la que ese cambio no se ha producido todavía. Y bueno, claramente hay un rechazo público en la expresión hipócrita de normatividad sexual. Y todavía alguna otra de las normas, recuerden que les había dicho que hay en torno a unas 30 normas muy concretas que definirían esa norma general sexual. Bueno, pues otra subnorma, otra norma pequeña, que es el sexo antes de los 16 años o la sexualidad antes de los 16 años, claramente no aceptada en la mayoría de los países, sean sociedades tradicionales o no lo sean. Solo algunas sociedades como Suecia van aceptando que hay sexo, que hay sexualidad antes de los 16 años. Por ejemplo, aceptación clara de la masturbación, aceptación clara de relaciones pues exploratorias en la sexualidad pues a edades más reducidas. Evidentemente, no estamos hablando aquí de explotación sexual o abuso sexual, sino sencillamente de la expresión de la sexualidad entre personas jóvenes. Algunas normas cambian, algunas normas no cambian. Bueno, y ¿qué pasa ya en el siglo XX? Claramente, cambios también en la norma sexual. Se está abriendo espacio la diversidad sexual, pero fíjense, el capitalismo ha creado un mercado. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con la capacidad de mercantilizar las relaciones. Ahí Internet juega un papel fundamental. Y después, conflictos en lo que había sido el pensamiento más avanzado, más liberador, y conflictos porque el patriarcado y digamos, realizado mediante muchos gobiernos, se da cuenta de que la educación afectivo-sexual pues les crea problemas, ¿no?, para mantener la norma sexual dominante. Por lo tanto, restricciones todavía muy importantes. En la representación pública, claramente aquí entra el mercado capitalista para comerse el monopolio de la representación pública de la sexualidad, y Internet juega un papel fundamental, pero la creación de industrias de la representación de la sexualidad, como la pornografía, se hacen dominantes. Y finalmente, sigue habiendo cambios en la institucionalización. Por ejemplo, cambios descubriendo y generando normativas sobre abuso sexual infantil o sobre explotación sexual en la infancia y adolescencia. Sorprendentemente, la normatividad sobre estas áreas era pobrísima o inexistente en todo el mundo, ¿no? Y bueno, algunas otras cosas más, ¿no?, como el matrimonio homosexual, como el debate, el avance del debate a favor del abolicionismo, apareciendo en el norte de Europa políticas claramente abolicionistas en el cambio de siglo, bueno, y también regulacionistas muy claras. Por lo tanto, cambios muy importantes. Y como les decía, también mantenimiento de algunas actitudes, cambios, pero también mantenimiento de algunas actitudes curiosas. Por ejemplo, en la investigación hemos podido probar cómo se mantiene, va avanzando, pero va avanzando de manera muy torpe todavía la conciencia de lo que es la violencia sexual. Aparentemente la conciencia de violencia se sigue concentrando en la violencia física. Hay dificultades para entender la violencia emocional o la violencia simbólica, pero aún así se va abriendo camino. Algunas de estas modalidades de violencia, como las conductas de control, ya son más claramente reconocidas entre la gente más joven. Fíjense, en un estudio reciente, el 86% ya reconocía las conductas de control
de los móviles, de el tiempo de las parejas como conductas violentas, y la gran mayoría, el 75%, hay que pensar que el 25% las considera aceptables, pero el 75% las considera totalmente inaceptables. Por lo tanto, es muy interesante. Esta es otra investigación del 2023. Casi 9 de cada 10 jóvenes reconocen que ven, han visto en su entorno situaciones de violencia de género. El 32% las consideran normales por inevitables. Sorprendente el resultado. En esta otra investigación, perdón, que les he mostrado antes, nos aparecía un 25% respecto las modalidades de violencia de género y violencia sexual. Esta es violencia de género, 32% aceptable. Sorprendente, sorprendente, claramente negativo, ¿no? Todavía hay un recorrido a hacer, ¿no? Y como les decía, el patriarcado que impone la mercantilización ya en el siglo XXI de una manera muy clara, ya a finales del siglo XX, podemos hablar de sexualidad, llegamos a una concepción de la sexualidad mucho más abierta, libre, rica en contenidos. En el siglo XXI, el capitalismo ha descubierto que eso puede ser un mercado, eso lo descubre a finales del siglo XX, pero el siglo XXI, con nuevas tecnologías, se puede permitir controlar muy bien ese tipo de cuestiones, y entonces hace que parte de las conductas alternativas se conviertan en sumisión. Acuérdense de 50 sombras de Grey, cómo se erotiza la sumisión en las relaciones, cómo se reconstruyen las masculinidades más tóxicas, ahí juega un papel muy claro la pornografía, o cómo se empobrece la sexualidad con la mercantilización de las relaciones. Ahora mismo lo van a ver, como nos dice Eva y Luz, nos creemos que eso nos hace más libres y nos generamos problemas nuevos con la multiplicación de los mercados que regulan las relaciones entre las personas. Fíjense, por ejemplo, Eva y Luz nos dice, aparece un mercado de las relaciones, nos cuesta más ligar. ¿Por qué? Porque tenemos vidas con horarios muy intensos, con dificultades de relación, porque hay que moverse del territorio, de aquí hacia allá. Se mueve mucha más población de la que se ha movido nunca en toda la historia. Por lo tanto, ¿cómo construimos relaciones? Bueno, pues no se preocupen, les vamos a crear una industria que va a vivir de eso. Tinder, Azar, Badoo, etcétera. Otro mercado, el mercado de la excitación, de la emoción sexual, es que nuestros horarios de trabajo, nuestra vida nos plancha. Vale, no se preocupen, les voy a crear cremas estimulantes, la pornografía, la Viagra, con una pastillita se va a resolver ese problema. Ya no importa que usted no tenga deseo, porque puede desaparecer el deseo. Vale, tómese una pastillita y se lo resolvemos. Cómprenos una pastillita. Vale, mercado del sexo, la prostitución con dimensiones incomparables con el mercado de la prostitución, mucho más artesanal, aunque existía evidentemente tráfico de personas, trata de una manera muy clara, trata de personas con fines de explotación sexual, pero en este momento la industria de la prostitución en web es bestial porque mueve poblaciones muy rápidamente en el territorio. Y se puede permitir, por ejemplo, modalidades nuevas de prostitución y hacer actualizar y hacer crecer la explotación sexual en la infancia, adolescencia, como parte del mercado del sexo y después mercado del cuerpo. No existía, existía Frankenstein, pero no existía la posibilidad de intervenir sobre nuestros propios cuerpos de una manera tan masiva. Evidentemente que existía el gimnasio como intervención del cuerpo, pero digamos que la cirugía estética con la bioplastia o alargamiento del pene, esos son básicamente industrias del siglo XXI, tal como están masivamente, aunque había habido experiencias evidentemente previas, ¿no? Por lo tanto, nos dice Bailuz, fíjense, hemos avanzado mucho en el reconocimiento de la sexualidad, pero hemos retrocedido también mucho y hemos empobrecido probablemente con esta mercantilización nuestra propia sexualidad. Y aparece, como decíamos, una industria del sexo pues muy diversa y muy
muy compleja de análisis, explotación sexual infancia y adolescencia, explotación sexual basada en imágenes, bueno, aparatos, etcétera, etcétera. Y aquí es donde entra la pornografía como una de esas industrias que además conecta con otras industrias. Por ejemplo, la pornografía en el siglo XXI, la pornografía en Internet claramente es una activadora de la prostitución, canaliza nuevas demandas a la prostitución. ¿Cómo hablamos de la pornografía? Bueno, básicamente hay un cierto consenso científico en torno a que muestra prácticas violentas, violentas físicas, pero también claramente emocionales, simbólicas, etcétera. No respeta la presentación de cuerpos diferentes, los racializa, erotiza el cuerpo frágil, acepta, como decíamos, como una consecuencia de la violencia, acepta que el cuerpo sea dañado, muestra consentimiento en la pantalla, no lo muestra, no muestra consenso de prácticas, no se habla casi nunca, se producen condiciones muy duras, claramente, básicamente sabe gestionar o muestra cómo gestionar el placer tópico del hombre, el tópico, es decir, el placer previo a los cambios que se produjeron en los años 60-70, reconstruye una sexualidad muy, muy ya no coitocentrada, sino centrada en la penetración, y no muestra sexo seguro, da pasos atrás respecto de lo que habíamos aprendido con la pandemia de SIDA, el conjunto de la humanidad, de que había que protegerse, que eso nos permitía tener una sexualidad mucho más placentera y libre e igualitaria, y sin embargo, la pornografía no muestra preservativos, los muestra de manera residual, por lo tanto, nos está cambiando la sexualidad de una manera crítica, como estamos viendo, al menos con este consenso. Vamos a ver que hay algunas cosas más. En septiembre del 2023 se presenta el estudio que el gobierno francés encarga sobre la pornografía en Francia. Bueno, vamos a ver qué es la pornografía en nuestro país antes de hacer una normativa. Y ese informe, fíjense, ¿a qué llega? A conclusiones como esta: 90% de los contenidos pornográficos presentan actos no simulados de violencia física, sexual o verbal hacia las mujeres. Bueno, por lo tanto, cuando se entra a fondo en el análisis de la pornografía en Internet, de la pornografía mainstream, claramente el resultado es, por lo menos preocupante, ¿verdad? ¿Y por qué preocupante? Porque tiene todos esos impactos, pero además impactos como estos, impactos: riesgo por acceso, riesgo por consumo, riesgo por contacto, porque intenta y coloniza el conjunto de la industria de Internet, con otros productos que se están desarrollando en Internet. Vamos a verlo un poco, es decir, esos riesgos, cómo se muestran, cómo se realizan los riesgos por acceso, por consumo, por contacto. Bueno, alteran la percepción. Yo les voy a dar, les dejo esto porque podrán acceder a las transparencias, claro, pero cambian tanto uno como otro, el riesgo por acceso. Creo que habíamos quedado hablando de los riesgos les decía que el cuadro este básico, digamos, de relación entre los tres riesgos: acceso, consumo, contacto y las percepciones, las actitudes y las conductas, pues ya lo podrán consultar tranquilamente. El riesgo por acceso, decíamos que sabemos que se están produciendo accesos, se puede discutir las edades, ¿no? Porque hay pequeñas variaciones en torno a los estudios, pero prácticamente hay un consenso bastante claro de que las primeras experiencias con la pornografía las tenemos antes de los 12 años, en un contexto de ausencia de educación integral de la sexualidad o de educación afectivo-sexual. Se consolida, digamos, con los cambios y los impactos más potentes en torno a los 12-18 años, lo que consideraríamos la adolescencia, y se amplían aún los consumos, digamos, de una manera muy clara, llevándolo a otros ámbitos como, por ejemplo, posiblemente
una parte con consumos en prostitución. Sin embargo, estamos viendo que todo también se está adelantando. Nos estamos encontrando impactos importantes antes de los 12 años, ya impactos importantes. Nos estamos encontrando también chicos yendo a prostitución o teniendo conductas de violencia con sus parejas ya en la adolescencia sin demasiado problema para poder mostrarlo, lo cual es verdaderamente, digamos, preocupante, ¿no? Hay una reducción clara. En nuestros estudios nos ha parecido que efectivamente en torno al 17.5% con una muestra en Baleares de más de 3.600 jóvenes que efectivamente los primeros contactos eran a los 8 o 9 años, pero fíjense que en estudios en Estados Unidos está apareciendo lo mismo, ¿no? En casi todas partes, cuando se estudia un poco en serio los primeros accesos, hay esa memoria de acceso, esa constatación de primeros accesos en torno al 15-20% antes de los a los 10 o antes de los 10 años y muy claramente antes de los 12 años una parte de la población joven muy importante. Por lo tanto, impactos muy, muy relevantes, impactos que se explican por el acceso a internet regular. Fíjense, este es el referente en el estado, en España, sobre acceso a internet, y pueden ver que a los 11 años es universal y que llevan además muchos años, buena parte de esa población infantil o adolescente lleva muchos años ya en internet, y que además eso se da en una sociedad hipersexualizada en la que podemos encontrarnos, por ejemplo, tiqueteros como estos que se muestran en la playa del Arenal con camisetas que dicen siempre te tienes que correr al final de la mamada y blowjob, ¿qué es eso? Y efectivamente entran en internet para mirar qué es eso, y estas compañías se han posicionado en los lugares de privilegio de los buscadores y aparece pornografía ya inmediatamente sin mayor problema. Por lo tanto, un chaval de 9, 10, 11 años o una chica que sepa manejar un poquito la pantalla, por supuesto Google como buscador o buscadores alternativos, que hay pocos, verán muy rápidamente, encontrarán muy rápidamente pornografía sin la más mínima restricción, y pornografía que no está administrada de la más suave a la más dura, sino que inmediatamente se pueden encontrar pornografía bastante dura. Sociedad hipersexualizada, acceso universal a las pantallas sin ningún tipo de control, con pocos controles, reconozcámoslo. A edades reducidas, bueno, pues la combinación es riesgo por acceso. ¿Y qué es el riesgo por consumo? Bueno, el riesgo por consumo es este riesgo que nos explica cómo llegamos a ese consumo. Llegamos por motivaciones individuales, grupales o culturales en sociedades hipersexualizadas. Empezamos a consumir por curiosidad sexual, muy razonable la curiosidad sexual, muy saludable, pero el porno capta la atención a algunas personas de manera especialmente masiva. Y efectivamente se produce probablemente una normalización y un incremento del consumo. Los consumos más, digamos, acreditables, los impactos negativos del consumo regular estarían en este tercer nivel, en el consumo problemático. Problemático no es una etiqueta valorativa, es sencillamente el resultado de la propia conciencia por parte de los consumidores de que les está haciendo daño. Y hay unas escalas que ahora verán, ¿no? Pero ¿qué afecta a todo el mundo? Bueno, por lo menos a todo el mundo les afecta en la construcción, todo el mundo que frecuente pornografía, les afecta en la construcción del imaginario sexual, el lenguaje con el que se habla de las mujeres y no de los hombres, la no frustración del deseo masculino. Nunca en el porno se frustra lo que quieran hacer las personas que dominan en la relación sexual, que básicamente son hombres, al margen de las orientaciones sexuales, prácticas violentas, presencia habitual de prácticas violentas. Recuerden que no consideramos la violencia solo, como por cierto lo hacen todas las leyes un poco avanzadas de nuestros países, no consideramos la violencia solo como violencia física. Efectivamente se muestra prácticas violentas y curiosamente, aunque esto sea un mercado orientado a vender cosas, lo que no se vende seguro son condones, son preservativos, no aparece nunca, pero lo que sí se vende prácticamente siempre es prostitución.
y es prostitución con componentes de trata muy importantes, que es la prostitución que se está ocultando más rápidamente en Internet. Bueno, estas son las características de lo que afecta a toda la población, con reducción de las conductas de protección como una consecuencia colateral de ver poco y de verlo como un problema, esa construcción no solo del imaginario sexual, sino también de las actitudes que ven en la adolescencia los preservativos como una molestia, ¿no? Y algunas otras, como por ejemplo la reducción de la empatía, que nosotros hemos investigado directamente, pero que hay estudios experimentales muy recientes, 2022, o estudios observacionales desde 2020, estudios en todo el mundo casi, en los que se ha tomado en serio un poco el tema de la empatía. Sencillamente, la normalización de la observación de violencia simbólica, emocional o física, pues nos insensibiliza. Bueno, pues eso es la reducción de la empatía o la retirada de la empatía cognitiva. Y después otros impactos más serios que sobre todo se dan en los niveles de consumo problemático. Hay herramientas para evaluar ese consumo problemático. Acaba de validarse en el 2023 una herramienta para España, para población española, que aquí la tienen referenciada, pero el debate, digamos, internacional también lo tienen en estos otros artículos. Y básicamente sería esto, el consumo problemático, consumo que afecta a partir de 10 indicadores. Si tenemos al menos 2 de estos 10, hay probable consumo problemático. Si tenemos 3 de los 10, se considera establecido el consumo problemático. Fíjense los indicadores, si quieren se los resumo. Tiempo dedicado por encima de lo que creen, pérdida de control del consumo, querría dejar de consumir y no puedo, compulsión para el consumo, me genera ansiedad no consumir, abandono de actividades recreativas o de obligaciones como las primeras actividades laborales o desde luego las educativas, habituación, forma parte del horario, es decir, se ha introducido como parte de ese horario, y deterioro claro del bienestar subjetivo, deterioro de esa sexualidad, lo hemos podido ver, y también actitudes de desprecio respecto de las mujeres correlativas a la retirada de la empatía. Como hemos visto, fíjense, esto es un clúster de mujeres que consumen, digamos, las que están en el recuadro rojo son las que tienen consumo problemático en la adolescencia. Consumo problemático, recuerden, no es que se consuma mucho, es que se consuma mucho y haya conciencia de daño, de que ya me está afectando. Bueno, un 2.33, he dejado de hacer esas cosas. ¿Empeora la imagen de los hombres? Pues un poco, un 15%. ¿Empeora la de las mujeres? Un 23%. Para las mujeres, en el consumo problemático. Y en los hombres, ¿empeora la imagen de los hombres? Muy poco. Los de alto consumo y los de consumo problemático, que es el clúster 4, pero el conjunto del consumo es, del consumo alto es 31% consumo alto, 19% consumo alto y con consumo problemático. Vale, pues se deteriora la imagen de los hombres, un 7%, un 10%, se deteriora la de las mujeres, 75%, 69%. ¿Por qué se deteriora de las mujeres? Cuando los confrontamos, cuando les preguntamos, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Lo hacen con todos, hacen cualquier cosa, son unas guarras, son unas zorras. Bueno, ese tipo de atribución de consideración negativa a las mujeres que aparecen en el porno o que ellos están viendo que una y otra y otra y otra y centenares de mujeres, pues está cambiando claramente la percepción de las mujeres al margen de la orientación sexual, como decíamos. Y después, como decimos también, normalización de la violencia sexual, producto del consumo, digamos, regular de pornografía, que tiene que ver con estos cambios de percepción, con modelado de conducta, cambio de actitudes, con presión del grupo y también con, sencillamente, el paso al acto, el llevar a la relación, el lo quiero hacer, lo estoy viendo, lo quiero hacer, ¿no? Que en cierta manera nos está facilitando la instauración de lo que se llama la cultura de la violación, que no es un término de café, sino que es un término que desarrolló el feminismo en los años 60 y que la sociología ha ido también desarrollando y que tiene un contenido pues, bastante claro, ¿no? Y en cualquier caso también la cultura del porno, que sería ese tercer tipo de violencia
que es muy habitual. Fíjense, siempre nos parece muy interesante esta manera de tematizarlo en una serie americana que es Euphoria. En la primera temporada, el primer episodio. A ver si se ve bien, si se oye bien. Sí, se ve bien. Vale, y ahora se empezará a oír un poco. Son dos chicos que se han ido seduciendo en el instituto y que tienen una oportunidad de tener una relación un poco más íntima entre los dos. Y bueno, funciona así. Él la está asfixiando. Vale, sé que incomoda verlo, pero en serio, os lo prometo, esto no acaba en violación. Os lo explico. El planeta entero ve porno. Eso es así. Si hoy mismo os metierais en los 20 vídeos más populares de Pornhub, esto es básicamente lo que veríais. Bueno, chicas, vas a ser una zorrita buena. Dame las gracias otra vez. Oh, gracias. No es que esté en contra del sexo ni nada, pero ahí lo dejo. ¡Fuera! Estas mierdas no pasan porque sí. Joder, McKay. ¿Qué he hecho? Me estabas aplastando, no podía respirar. No sé, creía que te gustaba. ¿Por qué coño me iba a gustar? Me estabas asfixiando. Bueno, McKay no es un mal chaval, aparentemente. Sabéis que hay mala gente haciendo cosas buenas y mala gente haciendo cosas malas. Es más frecuente que hagan cosas malas, pero también hay buena gente haciendo cosas buenas y buena gente haciendo cosas malas, sin darse mucha cuenta. McKay ni se ha dado cuenta, sencillamente está tan habituado a ver asfixia y a penetrar, a buscar su placer en el porno, que lo lleva a sus relaciones sin ser del todo consciente. Afortunadamente todavía hay un poco de vínculo y ella le pide que pare y para, vale, pero podría haber acabado, como dice ella, en una violación. Efectivamente, a esto nos referimos con la normalización de la violencia, llevándola a la vida, a nuestra vida sexual sin darnos mucha cuenta, ¿no? Como decíamos, efectos, no hay límites, no se frustra el deseo masculino, se reduce la cultura de la protección, hay un incremento de prácticas de riesgo en un abanico muy amplio o de violencia sexual directamente de diversos tipos. Lo dice también el propio fiscal de sala coordinador de menores cuando se le confronta con lo que está pasando en algunos sitios de incremento claro de la violencia sexual a edades muy reducidas. La pornografía está sustituyendo a la educación a lo que debería ser la educación sexual, ¿no? Bueno, y también incremento de otras prácticas. La pornografía, uno de los subsectores es sexo con adolescentes, está incrementando la explotación sexual en la infancia y adolescencia de una manera muy clara, normalizando esa sexualidad en relación a niños, niñas y adolescentes. Antes estaba solo en la deep web, ahora está claramente en internet. Se pueden observar, luego les mostraré cómo se pueden observar, si me permiten. Se generaliza y banaliza el sexting más tóxico, invitando a que se envíen imágenes sexualmente significativas, cuando sabemos que internet no es un espacio del orden de lo privado, sino que inmediatamente es del orden de lo público. Por lo tanto, una imagen sexualizada, hay riesgo, aumenta el riesgo de que se distribuya, de que llegue a la industria del porno, porque se puede monetarizar en esa industria, lo compra todo el porno, y el paso al acto, el cambio de actitudes que nos frenan, digamos, en relación a la explotación sexual en la infancia y adolescencia. Con, además, tecnologías nuevas como la inteligencia artificial, el perfeccionamiento de las tecnologías deepfake, de ocultación, o las tecnologías de live streaming, child sexual abuse, que están aumentando de una manera brutal. ¿Y qué es explotación sexual? Lo vais a ver con más detalle, pero básicamente sería una situación de desequilibrio de poder en el que hay manipulación para que se realice una actividad sexual a cambio de algo, de lo que sea, pueden ser beneficios económicos o privilegios o otras cosas, el beneficio que se deriva de la manipulación y lo que tenemos claro ahora es que además hay explotación sexual sin que haya contacto físico y además mediante el uso de tecnología.
y puede acreditarse bastante bien, por ejemplo, con ciberacoso, con sextorsión, pero digamos en castellano sextorsión, muy claras, ¿no? Porque la industria del pornográfica lo compra todo, ha colonizado otros ámbitos de Internet, les llegan invitaciones de diversas maneras, porque vivimos una sexualidad hipersexualizada, porque hay influencers trabajando ese tipo de situaciones, intentando estimularlas, y porque hay tecnologías muy diversas que están facilitando claramente. Fíjense las denuncias por abuso sexual online, es decir, por esto que estamos comentando, 23.000 el 2010, 725.000 el 2019 y siguen creciendo. Tienen nombre, apellido, son personas concretas, son menores de edad, identificadas en Europa mediante denuncias por haber sido víctimas en ese contexto. Fíjense los delitos de distribución de pornografía con menores de edad, 832 en el 2022, aparece en la memoria del 2023, o fíjense lo fácil que es captar a una niña, como nos cuenta esta madre de una ciudad de Baleares. Estábamos tan aburridas, mis hijas estaban tan aburridas, pues bueno, que les dejé utilizar el TikTok y jugaban a un juego que se llama Roblox con otros más amiguitos de clase. El caso es que una cosa les llevó a la otra y se descargaron una aplicación, se echó un amigo de 15 años y ella tiene 10. Según ella era su amigo, estaban jugando a Roblox, tal y cual, y bueno, este chico fue el que le hizo descargarse esa aplicación y entró a formar parte en un servidor donde había mucha más gente. Cuando me vine a dar cuenta, cuál fue mi sorpresa, de que en ese servidor se hablaba de pornografía. Y no solo se hablaba de pornografía, sino que se pasaban imágenes pornográficas. Y me pongo a mirar y resulta que una de las imágenes que pasaban era mi propia hija. Cuando me pongo a investigar bien, bien, bien qué había sucedido, la historia fue que este niño de 15 años le mandaba fotos pornográficas a mi hija de 10. Era, pues, comidas de polla y pollas, básicamente. Pero a mí no me escandalizaban estas imágenes, ni me escandalizan. Lo que me escandaliza es que mi hija de 10 años haya podido verlo. Bueno, ya veis la facilidad para captar y bueno, ya la colaboración voluntaria, la autoexplotación o la explotación con manipulación por parte de otros compañeros, como estamos viendo, ¿no? Se consiguen imágenes de tipos muy diversos, imágenes que inicialmente solo eran sexting entre amigos, no tiene mayor problema, siempre que se pueda controlar. Y para simplificar un poco, la sexualidad ha cambiado, hemos cambiado la sexualidad nos... ¿Perdón? Bueno, como decía, en ese proceso de cambio, la industria pornográfica ha jugado un papel determinante, especialmente con algunos cambios que no son especialmente positivos. Por lo tanto, podemos plantearnos el tercer nivel, la educación integral en sexualidad. Hemos visto que la sexualidad ha cambiado afortunadamente en muchas cosas, no ha cambiado tan afortunadamente en otras. Tenemos un cuarto sector de socialización muy importante. Si antes existía, digamos, la familia, el sistema educativo y la comunidad, el entorno cara a cara, en el siglo XXI tenemos Internet. Y Internet conlleva muchas cosas positivas y algunas no tan positivas. Y uno de los sectores de socialización de nuestra sexualidad, desde edades muy reducidas, como hemos visto, es la pornografía. La pornografía mainstream, la pornografía que se está distribuyendo en este momento en Internet de manera masiva. Bueno, por lo tanto, nos planteamos pues intervenir de alguna manera. En 2009 ya la UNESCO hablaba de educación sexual integral, decía que era tan importante como las matemáticas y digamos que en los debates podíamos tener claro que esa educación integral de la sexualidad o esa educación afectivo-sexual podría tener éxito si se mantenían buenos desarrollos de la prevención, sistemas de protección para la gente que ya estaba dañada, participación de todo el mundo implicado, adolescentes, jóvenes, adultos de todas las características, persecución del delito presente en Internet y promoción de relaciones
digamos, seguir en la promoción de las relaciones libres, igualitarias, saludables, etcétera, ¿no? Nosotros mantenemos que esa educación afectivo-sexual, como decíamos, se desarrollará en buenas condiciones, en un entorno en el que también haya educación digital y en el esencial, porque el elemento clave de esta nueva manera de socializarnos masivamente es la tecnología y la cultura de pantallas que se ha generado, también con el desarrollo de prevención universal, de sistemas de apoyo para el conjunto de la población y con la evitación de la demanda, con la no necesidad de acudir, digamos, a esa parte del mercado que está regulando nuestra e influyendo de manera pues tóxica en nuestra sexualidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de prevención universal? De educación afectivo-sexual, educación digital, bueno, desarrolladas con un modelo universal para el conjunto de la población, pero también con oportunidades de apoyo selectivo para grupos muy concretos. Por ejemplo, si estamos trabajando, identificando que chavales de 7, 8 años, algunos chavales en un grupo clase o en un contexto de protección ya han empezado a hacer un consumo más masivo, bueno, pues se puede hacer prevención selectiva con ese subgrupo, no necesariamente con todo el grupo de 8 años, porque lo que estás haciendo es que el 100% de esa población de 8 años se interese por el porno, vale. Y después prevención indicada porque hay gente especialmente dañada. ¿Cómo hacerlo? Bueno, los estándares europeos de educación sexual desde 2021 establecen objetivos que son bastante aceptables. Fíjense, los 4 grandes objetivos serían aspectos que incluya la educación integral de la sexualidad, aspectos cognitivos, emocionales, sociales, interactivos, físicos, desde la niñez hasta la edad adulta, no solo el periodo de escolarización estándar obligatoria, apoyar y proteger el desarrollo sexual y ayudar a comprender y disfrutar la sexualidad, tener relaciones seguras y satisfactorias. Creo que es bastante aceptable el planteamiento que se hace en los estándares de educación sexual y, por lo tanto, los podemos tomar como referentes sin mayor problema. Y hemos hecho algunas experiencias de educación de las relaciones y la sexualidad basada en estos estándares, por ejemplo, con trabajo con adolescentes entre 12 y 16 años, pues hemos trabajado las bases de la conducta sexual, las emociones y las relaciones, la prevención de abuso sexual y explotación sexual. Les queda como un referente posible de trabajo. Evidentemente, este currículum debe irse adaptando en cada momento evolutivo y hasta culturalmente también debe adaptarse, por supuesto. ¿Cómo conseguir desarrollar esa educación integral de la sexualidad con calidad? Hombre, un elemento clave, y lo muestra la investigación, es el personal educativo. Personal educativo muy diverso. Educadores y educadoras sociales, personal educativo en todos los niveles del sistema educativo, también el universitario, no lo olvidemos, personal sanitario, etc. Y fíjense, hay algunas nociones que son muy claras. Hay que conseguir que ese personal educativo, pero especialmente el profesorado, que es el que se siente menos a gusto, pues que se sienta más a gusto, que encuentre motivación en ese trabajo, que se forme correctamente, que haya contenidos estandarizados, pues manualizados, con manuales, que no se improvise de manera, dependiendo un poco de las orientaciones de cada persona, orientaciones, digamos, teóricas, ¿no? Y también evaluando se conseguirá calidad en esa educación afectivo-sexual o en esa educación integral de la sexualidad, si la concebimos desde la perspectiva de una práctica, de una programación basada en la evidencia. Por lo tanto, lo que nos enseñaron ya a Atkins, Sedgheit y las investigaciones de los años, del siglo XX, ¿no? Hay que fundamentar bien lo que hacemos. Entonces, hay que hacer investigación que mejore la educación afectivo-sexual y hacer frente a cosas que nos están pasando y que hasta ahora son dudosas. Por ejemplo, si se fijan en la última, hay veces que los programas de educación afectivo-sexual o de la educación integral de la sexualidad son excelentes en la letra, pues se ha podido mostrar en muchos sitios, pero por ejemplo en estas investigaciones que les citamos en Países Bajos, que son países que es una zona de Europa en la cual hay programas excelentes,
pero de los cuales solo se implementa una parte o algunas partes no se implementan con fidelidad, se cambian cosas pues improvisando y en realidad al final se producen resultados pues claramente negativos, ¿no? Por lo tanto, y ya para acabar, estaríamos de acuerdo en que esa educación afectivo-sexual se diseñara a partir del conocimiento científico, se programara para toda la población, teniendo claro diagnósticos de necesidades que son diferentes en diferentes zonas, teniendo claro los tres niveles de prevención, universal, selectiva y preterapéutica, manualización completa, incluyendo material audiovisual bien, bien desarrollado para hacer ese trabajo, adaptaciones culturales, por supuesto, sistema de acreditación de los programas de educación afectivo-sexual de calidad, es decir, no se tiene que experimentar a ver qué pasa, sino sabiendo bien, porque se ha probado antes de manera controlada esos programas, haciendo evaluación rigurosa y produciendo informes de seguimiento que permitan ir viendo cómo va evolucionando las necesidades, lo que hacemos y lo que conseguimos con lo que hacemos. Y nada más, muchas gracias y si hay preguntas podemos hablar un poco ahora al final o si no, más adelante, si me hacen llegar las preguntas puedo intentar contestarlas. Gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias. Pues yo te quería preguntar, por ahora no hay ninguna pregunta en el chat, pero voy a empezar yo para aprovechar bien el tiempo. Vale. Mira, te quería preguntar si conoces, a ver un segundito, ahí está, si conoces ejemplos, si tienes ejemplos, sabes dónde podríamos tirar, las personas que trabajamos en primera línea, ¿no?, en educación con menores y demás, algún ejemplo de alguien que esté trabajando aquí en España esta educación afectivo-sexual desde este prisma que estabas explicando, ¿no? Si conoce algún ejemplo. Casi en todas las comunidades hay experiencias que son muy interesantes, que son buenas, que se pueden aprovechar. Hemos hecho una recogida de programas y la publicamos en el 2021, pero están cambiando constantemente, ¿no? Es famosa la experiencia que se desarrolló en Navarra, que es muy interesante, con Skolae. Tenía muchas cosas buenas, aunque fue denunciada judicialmente. Es buena la experiencia que se está empezando a desarrollar también en el País Vasco. Bueno, pero en todas partes hay experiencias que son buenas y que son muy aprovechables. Si se tienen en cuenta los criterios de los estándares europeos que comentábamos y se tienen en cuenta estos criterios que antes comentábamos de desarrollar una práctica basada en evidencia, digamos que el criterio sería, no me diga que es bueno, dígame dónde está la investigación que muestra que es bueno. Para esta población, es decir, para, por ejemplo, educación infantil o, por ejemplo, para el nivel universitario o, por ejemplo, para, nos entendemos, ¿no? Porque en cada caso son enfoques diferentes. ¿Se puede hacer, por ejemplo, educación sexual con chavales, chicos y chicas que están en justicia juvenil? Claro, es la misma que la que harás en un grupo, en prevención universal, en un grupo de la ESO, pues más o menos normalizado. Bueno, pues no, porque probablemente digamos que hay unas vivencias y una experiencia y una manera de ver el tema pues diferente. Y un riesgo vivido también diferente. Entonces, hay que reenfocar una parte. Por eso te decía, volvamos a lo que hicieron compañeras y compañeros en el siglo XX, que es, bueno, fundémoslo lo más posible. ¿Qué experiencias hay buenas? Pues, pero que se haya acreditado que son buenas. Pues esta, la otra. Vale, pues vamos a trabajar sobre esa base. Es difícil hacerlo, pero yo te recomendaría que... Sí, entiendo que hay muchas resistencias, ¿no? Que claro, ha tenido problemas judiciales, incluso estaba hablando de Navarra, ¿no? Sí. Mira, nosotros con los padres construimos, hacemos una cosa previa que se llama, que tiene que ver con un modelo, hemos hasta escrito un libro, ¿no? El modelo de la entrevista motivacional. Y el principio, cuando trabajamos con grupos de padres en estos temas, es: ¿usted quiere que eduque a sus hijos en las emociones, en la sexualidad, el porno o ustedes y los centros educativos? No, nosotros. Vale, pues dejen hacer
a los profesionales, a las personas que se han estado formando en este tema, bueno, déjenlo hacer con su acompañamiento, por supuesto, pero confíen un poco más, porque si no, la educación va a hacer el porno, no se equivoquen. Y probablemente va a ser muchísimo más tóxica que sus peores fantasías. A lo mejor sería buena idea hacer esta educación sexual a las personas menores, como en las salas de las pruebas preconstituidas, que los padres puedan ver por fuera, ¿no? Para que confíen en que no se está contando nada del otro planeta, ¿no? Claramente, sí, claramente. Sí. Transparencia para que se quiten los miedos, ¿no? Podría ser una buena estrategia. Seguro. Sí, vale, bueno. Por aquí te cuento cosas que están preguntando en el foro. Vale, misma pregunta que yo te he hecho. Aquí hay una compañera, Beatriz. Vale, están pidiendo que pusieras tu correo. Aquí aparece. Bueno, lo puedo poner en un momento otra vez y así lo ven. Lo ven, estupendo. Un momento. Que me he ido yo de... No te preocupes. De la presentación, lo vuelvo a poner. Claro, y por aquí explican como un acceso más directo. A lo mejor si me puedes decir el nombre de esta publicación de 2021 y dónde se puede encontrar, que entiendo que es material de investigación, que a lo mejor... Sí. No, es un libro, es Pornografía y Educación Afectivo-Sexual. Mirad si es fácil. Está publicado en Octaedro. Y la investigación la hicieron unas compañeras con una consulta muy amplia a las comunidades autónomas, bueno, y con una revisión. Y ahí tenéis pues muchas referencias. Y después, si alguien me escribe, ahora lo cuelgo, el correo electrónico. Otra vez. Igual lo vas a compartir en la pantalla, ¿no? Sí, es este, lluís.ballester@uib, la universidad, tu universidad Illas Baleares.es. lluís.ballester@uib.es. Estupendo. Y luego, no sé si conoces, intentando afinar un poquito más todavía, en materia de menores tutelados, de menores que tienen la tutela y que residen en centros de protección de menores, porque, claro, yo un poco... integrando lo que tú nos cuentas y la experiencia profesional un poco y de ver lo que pasa, bueno, ya dentro de todo esto que cuentas y del acceso a la pornografía, en los centros de protección de menores existe una subcultura sobre la gestión de esto propiamente dicha, ¿no? Y son menores con unos factores de riesgo altos, ¿no? Entonces, bueno. Tenemos una revisión también realizada internacional, pero claro, aquí sí que nos sirve poco los programas que hayan desarrollado en Estados Unidos o en Francia. Nos sirve, bueno, como orientación más o menos general, ¿no? Pero hay algunas investigaciones en proceso sobre la eficacia de esa educación afectivo-sexual. Nosotros la estamos investigando desde la perspectiva de chavales que, o como víctimas o como victimarios, han estado implicados en abuso sexual infantil o en explotación sexual en infancia y adolescencia. Y bueno, tenemos algunos materiales desarrollados y podemos enviar. No hemos completado las investigaciones, pero por lo tanto es material en proceso, pero lo estamos utilizando, lo estamos empezando a utilizar. Aquí hay una asociación que se llama RANA, Red de Apoyo a Niños y Niñas Abusados, que hace, lidera, digamos, ese trabajo en los centros educativos y que está haciendo desde sensibilización hasta un trabajo, hasta llegar al trabajo clínico, es decir, todo el espectro de intervenciones que decíamos antes, porque en algunos casos hay chicos y chicas dañados, ¿no? Como sabemos. Pero en protección, digamos que todavía, bueno, todavía no, van a los centros en condiciones normalizadas, por lo tanto también participan de lo que es prevención universal. Lo que habría que tener más claro es cómo trabajar un poco en esa prevención selectiva o esa prevención indicada. Es decir, bueno, algunos complementos de trabajo preventivo, de trabajo de formación que están en proceso, como te digo, en varios sitios y hay varios equipos profesionales trabajándolos. Ahora lo estamos haciendo en Portugal, por ejemplo, y estamos haciendo formación online con personal de Portugal que está desarrollando sus propios programas de educación afectivo-sexual en el sistema de protección. Claro. Claro. Es que estamos en el mismo proceso en todas partes, ¿eh? Sí, y
Otra pregunta de otro servicio específico, si, por si conoces, y en el sistema de justicia juvenil. Porque... Sí, lo mismo que te decía. Es que en justicia juvenil, que es un poco más específico porque muchas veces ha habido ya una sanción judicial relacionada con explotación sexual o con un delito de violencia, bueno, un delito, con un episodio de violencia sexual, bueno, pues se está ya haciendo un trabajo muy interesante. Como te decía, aquí se está haciendo, aquí además Adoratrices está haciendo también educación sexual en justicia juvenil, que creo que también tenéis, y los propios sistemas de justicia juvenil públicos están trabajando en el tema, pero investigación acabada y completada diciendo, pues proponemos que se haga de esta manera porque nos ha ido bien tal, bueno, pues todavía es muy limitada, muy limitada. Ya, estamos en ello, ¿no? Estamos en ello, claro. Es decir, vamos a ver los cambios de una manera muy, muy intensa en los próximos 2 años, porque hay muchas cosas en marcha, pero claro, están con prudencia, haciendo las cosas con prudencia, como debe hacerse. La claro. propia Lopibi había abierto posibilidades y había hablado del riesgo de la pornografía o del riesgo en abuso sexual. Perfecto. Y eso permitió que se empezaran a hacer algunas experiencias muy interesantes. Bueno, todavía se están viendo. Claro. Todavía se están viendo. Por ejemplo, nosotros hemos seguido más de cerca, ya hay un informe sobre explotación sexual en la infancia y adolescencia, por ejemplo, en Cantabria. Sí. Me lo podéis pedir si alguien no tiene acceso, porque han participado las compañeras con las que estamos investigando explotación sexual en infancia y adolescencia. Y bueno, Noemí Pereda, la profesora Noemí Pereda, que vais a tener en formación, ha sido una de las líderes. Y ya hay primeras experiencias evaluadas, pero es limitado todavía. Ya, es que estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí, por eso está muy bien el curso. Porque estamos... Vale, pues voy a rescatar el foro. Claro, aquí hay una compañera que dice que no hay muchas publicaciones en español al respecto. Estamos trabajando en ello, habrá en el próximo tiempo. Sí. De todas maneras, por ejemplo, como referentes de trabajo, que no son polémicos, los estándares europeos de educación sexual, que completan muy bien el reto que nos abría UNESCO. Y que otras organizaciones han ido desarrollando. Los estándares europeos en castellano son de 2021. Sí, esto que decíamos ahora, lo estamos haciendo, sí, de 2021. La OMS está detrás, está firmado por muchísimos países europeos. Bueno, perfecto, nos permiten tener como un paraguas, ¿no? Para empezar a hacer cosas, empezar o seguir haciendo cosas. Están ahí, no lo olvidemos, están en castellano. Estamos expectantes a ver cómo todo esto se arma. Claro, pues... la legislación educativa ya nos ha abierto también puertas para poder hacerlo. Pero bueno, vamos poco a poco. Hay que ser prudentes, es cierto, pero tampoco sin pararse. Sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Sí, exacto. Vale, pues si no hay ninguna pregunta más en el foro, pues muchas gracias, Luis. Gracias, y perdonar estas cositas que nos han hecho perder un poquito de tiempo. Gracias. Venga, hasta luego, Luis. Hasta luego, gracias. Hasta luego.